¡Qué emoción abrazarles una vez más con la música del Llano Adentro! ¡Venezuela! ¡Qué alegría! ¡Qué satisfacción estar nuevamente con todos ustedes en este, el programa número uno de la televisión venezolana! ¡Talento de Corazón, temporada 2019! Hemos llegado a la parte semifinal. 144 infantes desfilaron por este escenario. Los vimos entregar sus canciones, poniendo en escena esa maravilla derramada a través del Todopoderoso en su ser. Niños de todas partes de la geografía patria desfilaron uno a uno, conquistando el corazón de toda la familia venezolana. Es por ello que hoy, a través de sus opiniones en nuestra página web, la www.corazonllanero.com.be/votaciones, usted opinó, usted decidió, y solo 12 semifinalistas estarán hoy brindándoles un gran espectáculo. ¡Aplauso para los niños y niñas de Venezuela! ¡Qué belleza! Un recorrido donde también se pasearon por esa gran aventura en el estado Guárico. 48 infantes allí guerrearon en diferentes faenas de nuestro llano. El canto del ordeño, también se pasearon por el arreo, el aparte, el encierro y por supuesto ejecutaron también en condiciones extremas el canto que representa a esta república. Todo esto nos ha traído a esta etapa semifinal. Recuerden que no es una competencia, es sencillamente transformar en la esencia de nuestros niños y niñas la forma y la visión de concebir un mejor país, la gran Venezuela, la culturización de los pueblos a través de la casa grande de la llaneridad, como lo es Corazón Llanero. ¡Que viva Corazón Llanero! En esta bella experiencia hemos contado con grandes jerarcas de la canción llanera. Ellos en condición de padrinos, de consejeros, han acompañado a estos niños y niñas. Hoy quiero que ustedes me le tributen un fuerte aplauso a nuestro jurado calificador. Señores, mi queridísimo hermano Giovanni Fernández, señor Cristóbal Jiménez, Rey Armas, Luis Lozada el Cubiro, mi compadre Alexander Fiana. Vamos a iniciar para conocer parte de su opinión, parte de su impresión. Giovanni Fernández, hermano, bienvenido. Gracias, poeta. Gracias, Teatro Junín. Yo quiero que le brindemos un aplauso a todos los semifinalistas. De verdad que estamos a la expectativa de qué va a pasar. Estoy contento, feliz de estar nuevamente en la Casa Grande del Joropo, como siempre lo digo. Agradecer a toda la gente que todos los domingos nos sigue en este programa. Así que estén muy pendientes, que este programa promete. Así es, muy bien dicho, Giovanni. Nuestro queridísimo hijo de Mantecal, estado Apure, del Chacero, paisano, Cristóbal Jiménez. Tío. Muchas gracias, Abelardo Coirán de Guadualito. Guadualito. Yo estoy muy contento de haber acompañado a estos niños del Teatro Junín al Guárico, al Guárico al Teatro Junín. Estamos en la gala semifinal, 12 finalistas en Talento de Corazón, y pienso, siento, estoy seguro que Talento de Corazón marca la pauta en la televisión venezolana, programa pionero, llevando la música, el canto, la alegría, el amor por Venezuela, el orgullo de sentirse venezolano. ¡Que Dios bendiga a los niños de Venezuela y el mundo! Tío Cristóbal Jiménez, nuestro queridísimo amigo Rey Armas. Gracias, Venezuela, gracias, mundo. De verdad, felices de estar nuevamente aquí
ahora en esta etapa semifinal con estos niños maravillosos. Bueno, esperando que den lo mejor de ellos. Hay que reconocer el esfuerzo grande que han hecho para llegar hasta aquí, aunado por supuesto al apoyo de todo el público por nuestras redes sociales. Y bueno, de aquí para adelante, como decimos en el llano, el monte es orégano, y suerte para todos ellos. Muchas gracias. Hermano del alma mía, hermano de trocho y camino, Luis Lozada, el Cubiro. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todo el Teatro Jurín, a toda Venezuela. Bueno, hoy son 12 almas, son 12 ángeles que se van a presentar aquí, van a demostrar por qué son merecedores de estar en esta semifinal. A cada uno de estos niños y de estas niñas le deseo lo mejor, que Dios me lo bendiga y para adelante, porque sé que van a hacer un buen desempeño, un buen trabajo. Muchas gracias. Alexander Viana. Gracias, poeta. Bueno, ya todo lo dicho por mis amigos y colegas. Bien contento de estar con estos 12 niños que vienen a darlo todo. Como lo dijo el maestro Cristóbal, del Junín al Guárico, del Guárico al Junín. Aquí estamos para apoyarlos, para que se sientan bien y den todo lo mejor de ellos por nuestra música llanera aquí en el Teatro Junín, la casa grande del llano, como dice mi hermano Giovanni Fernández. Muchas gracias a los señores del jurado calificador. Ese aplauso que se eleve para nuestra agrupación de baile La Soga del Cabrestero. Fuerte los aplausos para ellos que nos acompañaron en este bonito opening. Saludos a nuestro gran amigo Antonio Pérez, director de este bello grupo de baile. Así entonces, nos paseamos poco a poco y sin afán por este rumbo que nos ha llevado hasta la tranquilidad de sus hogares. Y por supuesto, no podemos pasar por desapercibido agradecerles a usted, señor, a usted, señora, que está allí disfrutando con sus sobrinos, con sus nietos, a esa calidez, a ese su hogar. Que Dios bendiga a Venezuela por la amplia receptividad para el programa número uno de la televisión venezolana, Talento de Corazón. Quiero compartir con todos ustedes también una gran emoción, porque hoy está con nosotros una joven bellísima, talentosísima, que nos va a acompañar en esta etapa de la semifinal. Se trata de la bellísima Carolina Ziegler, que está allí con los niños y niñas para llevarnos todas las incidencias, todas esas emociones. Adelante, bella Carolina. Muchísimas gracias, Abelardo, y con esta emoción y esta alegría que vivimos en este momento acá en el Teatro Junín, quiero hacerle la invitación a toda Venezuela para que no se despeguen ni un segundo de nuestras pantallas. Y que recuerden también nuestras redes sociales, que son @corazonllaneroM en todas nuestras direcciones. Y también recordarles que nuestra página web desde ya está activa para que usted haga su votación por la niña o niño de su preferencia. Así que no se mueva, porque enseguida volvemos con muchísimo más de Talento de Corazón 2019. Esta fiesta infantil prosigue este recorrido musical por los hogares de Venezuela y el mundo. Estamos en la etapa semifinal del programa Talento de Corazón. Rosby Villarreal del Estado Apure es la seleccionada en esta oportunidad. Conozcamos de su representante sus impresiones. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Henry Villarreal y vengo del estado Apure en representación de Rosby Villarreal, la cual es mi hija. Quiero decirles que las experiencias vividas en Talento de Corazón ha sido impresionante, porque en ese programa vemos cómo los niños dan a demostrar su talento, dan a demostrar sus cualidades artísticas. Rosby ha sido una niña impresionante porque
tiene ese talento musical dentro y les puedo decir que cada vez que regresamos a nuestro terruño natal, el recibimiento que tenemos es impresionante. Cada vez que la llevo al colegio salen esos niñitos atrás de Rosby. ¡Rosby, te vi por la televisión! Rosby, quiero darte un gran consejo. Nunca des un paso atrás, sigue adelante, nunca desmayes, que siempre contarás conmigo. Te amo. Ya está con nosotros Rosby Villarreal, la pureña paisana. Venga, Rosby. Salude a todo el pueblo de Venezuela. Mire qué belleza. Mi paisanita hermosa. Qué energía. Como todo pureña. ¿Cómo estás tú, mi corazón? Bueno, yo estoy muy bien, poeta. ¿Cómo está usted? Muy bien, convencido, como dicen por allí, ¿verdad? Que los que no están con ganas de triunfar en la vida, de alguna forma respiran muy lento. Usted la veo respirando rápido. Se ha preparado. ¿Qué canción nos trae para hoy? Bueno, poeta, yo quisiera decir unas palabras antes de cantar. Adelante, mi corazón. Para Venezuela y el mundo, las experiencias que he tenido aquí en este programa me han enseñado a querer, valorar y amar nuestras costumbres y tradiciones del folclor llanero. Y a ustedes, los que hacen posible este bonito proyecto, se merecen un reconocimiento. Por eso le pido a todo el Teatro Junín, a toda esta gente hermosa que está presente, que le den un fuerte aplauso a todo el equipo talentoso de Corazón Llanero. ¡Eso! Y usted, aparte de animar, también canta. ¿Qué nos va a cantar, mi corazón? Yo les traigo un recio joropo que se titula La Coplera Infinita, en todo de fa sostenido menor, de la autoría del poeta Julio Escalona. A nuestros músicos, ¿qué le vas a decir, Rosby? ¡Arpa, maestro! Thank you.
Coplera Infinita. Rosy Villarreal, aquí está el poeta Abelardo Coirán frente a usted, parándose firme. Esos aplausos de toda Venezuela por su extraordinaria participación. Y por supuesto, los comentarios emitidos por su paisano no tienen nada que ver con la evaluación del jurado calificador, ¿verdad? Por eso acudamos a nuestro gran amigo, nuestro queridísimo amigo Luis Lozada El Cubiro. Luis. Gracias. Bueno, muy buenas noches a toda Venezuela y a todas las televisoras que nos están apoyando en este momento. Bueno, ¿qué podemos decir de esta niña? Coqueta, chicharachera, con una dicción extraordinaria, con una cuadratura, con una fuerza en los pulmones. Mi amor, verdaderamente estoy convencido de que tienes el éxito en las manos, en tus manos. Y para muestra de eso, hoy tu canto hizo estremecer a todo el teatro Corín y a toda Venezuela. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias a Luis, gracias a ti. Me le llevas un fuerte abrazo y este beso a mi Apure. Bueno, vaya, poeta, yo le quiero hacer una pregunta. Sí. Dígame. ¿Usted sabe por qué esta canción se llama La Coplera Infinita? Dígame por qué se llama La Coplera Porque Infinita. Porque esta coplera que está aquí en este escenario, pisando las grandes y pasando estas grandes puertas del Junín, ¿saben por qué? Porque esta coplera que está aquí no tiene fin. Así es. Allá está nuestra bellísima Carolina Ziegler, que te espera junto a tu representante. Muchas gracias, mi corazón. Mientras nosotros esperamos a Rosy, señor Henry, definitivamente no solamente es una cantante, aquí vemos una potencial animadora de nuestro país. ¿Qué nos puede decir de ese apoyo que le ha brindado a su hija acá en Talento de Corazón? Bueno, mira, las palabras creo que son las que salen del corazón y creo que lo que me sale del corazón decir es que Rosy para mí es una persona, una niña muy bella, muy bonita, impresionante. Lleva en mí esos genes musicales en la familia y mira, ¿qué te puedo decir? Me deja sin palabras, la amo, la quiero, la adoro. Toda mi vida, esa muchacha. Y aquí viene para que le dé este gran abrazo que toda Venezuela en este momento está esperando. Rosy, muchísimas felicidades. Ya cuéntame, por favor, y cuéntale a toda Venezuela esa maravillosa interpretación que nos acabas de dar. Bueno, esta canción que yo les he interpretado es para que todos comprendan que Apure sí tiene talento, que puede demostrar su gran totalidad del llano, que puede esparcirse por toda Venezuela y el mundo. Y bueno, para mí es un gran placer compartir mi talento y hacer que todos esos niños comprendan que el llano es lo más valioso que tiene Venezuela. Por supuesto que es lo más hermoso que tiene nuestro país. Y así como el llano, muchísimas otras cosas también. Como esos bonitos sentimientos, porque por ahí se te salieron unas lagrimitas. Yo quisiera, por favor, también que me contaras por qué lloras. Por el gran sentimiento de haber compartido todas mis canciones con ese público, por haber transmitido mis emociones en el canto. Y con estas emociones, por favor, tengo que pedirle que le vuelva a regalar otro abrazo a su hija. Y definitivamente lo que puedo hacer es seguir invitándolos a que no se despeguen ni un momento de nuestras pantallas, porque enseguida volvemos con muchísimas más emociones. Ya venimos. Prosigue Talento de Corazón, temporada 2019, en la etapa semifinal. Ustedes, en la tranquilidad de sus hogares, quiero invitarles
Todos los 21 de diciembre los espero en Guadualito para celebrar juntos el Día de la Llaneridad. Vamos a continuación a traer a Manuel Pinto, representante del Estado Aragua. Pero primero vamos a escuchar las impresiones por parte de su representante. ¡Veamos! Mi gente bella de Venezuela, por acá les habla Jairis Colmenares, representante de Manuel Pinto, quien en este momento está colocando en alto el Estado de Aragua. Hemos transitado por muchos lugares, en especial conocer el Estado Guárico. Nuestros niños pudieron conocer todo lo que son las faenas del llano, compartir con sus padrinos que tienen un corazón enorme, estar aquí y enterarnos que nuestro hijo pasa a la gran semifinal de Talento de Corazón. Para nosotros fue una experiencia maravillosa, sorprendente, verlo a él feliz. Bueno, papi, te deseo lo mejor del mundo, te felicito por tu logro, espero que te acuerdes siempre de lo que mami y papi te dicen, que lo más distante es el cielo y ahí tú puedes llegar. Donde quiera que te lo propongas, vas a brillar con luz propia. No solamente tú, sino todos tus compañeritos que estás acá, porque no solamente eres una estrella. Este Talento de Corazón está lleno de muchas estrellas y son todos los niños que están en esta gran semifinal. Aragua, 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 Manuel Pinto. Venga, Manuel, que le está esperando toda Venezuela, semifinalista. Allí está. Con sus brazos extendidos, bienvenido, Manolito. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú, hermano? Muy bien, poeta. ¿Y usted? Bien, hermano mío. Me contenta que rostros conocidos, aparte de todos los niños y niñas que también desfilaron, pero ustedes hoy por hoy están en la ronda semifinal. ¿Qué canción nos trae preparada, Manolito? Yo les voy a cantar una canción titulada Héroe de ayer y de hoy, del compositor Eduardo Fajardo. Ya usted sabe, por rutina, qué tenemos que decirle para estimular a nuestros amigos músicos, ¿verdad? Uh-huh. ¡Arpa, maestro! Venezolano que se sienta orgulloso de su país.
Ayer, de hoy y te aseguro, de mañana también. Esos aplausos para ti, mi querido aragüeño. Vamos a escuchar con ese público de pie aplaudiendo lo que acabas de brindarnos. Un espectáculo para toda Venezuela y para todo el mundo. Vamos a escuchar la opinión de nuestro gran amigo, Alexander Viana, el tiburón del llano. Alexander. Wow. Bien sorprendido con mi ahijado Manuel Pinto, con lo que acabas de demostrar en la tarima, hijo, te preparaste muy bien. Buena dicción, buena cuadratura, la escena muy bonita, la letra muy bonita, un mensaje muy bonito. De verdad, bien orgulloso de ti, de todos los niños que vienen hoy a esta semifinal. ¿Qué más te puedo decir? Sigue adelante, sigue luchando por Venezuela. Gracias, Alexander. Poeta. Dime, hermano mío. Me va a permitir decir unas palabras. Le cedo la palabra. También le tengo que dar gracias a mi profesor José Miguel Chuello Terán, a Eduardo Fajardo, a la Fundación Academia de Joropo, Fundación Puro Llano, y a la Fundación Una Sonrisa Hematológica. Muchas gracias. Y a toda mi gente de Aragua. Muy bien. Por esa cámara, miren. Por esa cámara. Usted que está aquí presentándose en Talento de Corazón, esta ronda semifinal, usted se va a encontrar con Carolina Ziegler, que lo está esperando, junto a su representante, y celebre porque lo hizo muy bien. Que Dios te bendiga, Manuelito. Así es, Manuel, vente para acá con nosotras. Aquí estoy con Javis, quien en unos momentos atrás estaba botando unas lagrimitas, pero yo quisiera que esas lagrimitas, esa emoción que sentías en ese momento mientras veías a tu hijo, la expreses a través de las cámaras de Corazón Llanero y le digas a tu hijo el por qué esas lágrimas. Bueno, primeramente gracias a Dios y a todas las personas que nos han apoyado, nuestra familia, a mi esposo que está allá adentro viendo el talento de nuestro hijo. Estas lágrimas son de satisfacción, de emoción, porque detrás de todo ese talento y esa presentación está la dedicación, el esfuerzo, las noches y el repaso de cada una de sus canciones. Gracias. Manuel, muchísimas felicidades. Manuel, ven acá, Manuel. Vente para acá, Manuel. Mira, aparte de felicitarte, yo quiero que en este momento que tienes a tu mamá, Javis, aquí presente, y por supuesto a toda tu familia que te está viendo a través de las pantallas de Corazón Llanero, ¿qué quieres decirle en este momento a tu mamita? Bueno, que yo la quiero mucho, que la amo, que muchas gracias por darme esta oportunidad y de apoyarme tanto. qué bonito, por favor, señor director. No se aparte de estos rostros de felicidad que definitivamente son únicos en la vida, son únicos
porque no se vuelven a repetir así, nada más. Con esta emoción los vuelvo a invitar a que se mantengan acá con nosotros a través de las pantallas de Corazón Llanero. Y recuerden que nuestras redes sociales son @CorazónLlaneroM en todas nuestras direcciones. Y también recuerden que nuestra página desde ya está disponible para que usted haga su votación por la niña o el niño de su preferencia. Ya volvemos. Seguimos tramoleando la soga que enlaza estos sentimientos familiares, unidos, unísono, así tal cual como se representa el perfil de nuestra Fundación Corazón Llanero. En este programa Talento de Corazón temporada 2019 ya estamos preparados para recibir a la segunda semifinalista. Se trata de la representante del estado Guárico, ella es nada más y nada menos que Mariana García. Vamos a conocer por parte de su representante este bonito mensaje. Hola, soy Osmary García, representante de Mariana García de Guayabal, estado Guari, y por supuesto nosotros todos, sus padres, sus tíos, sus abuelos, nos sentimos agradecidos y orgullosos de que ella esté brindando ese aporte a nuestra música llanera. Y el día que dieron el nombre de la persona clasificada, acabamos de llegar de San Juan de los Morros y fue algo emocionante porque todos reunidos en familia estábamos esperando ver quién eran los clasificados. Siempre le dijimos que así ella no quedara, ella iba a ser una ganadora. Hija, deseo para ti el mayor de los éxitos. Y te aconsejo que no pierdas tu humildad, tu esencia y tu sencillez. Y que sigas adelante y siempre estaré allí para apoyarte en todos tus propósitos. Y ya está con nosotros la representante del estado Guárico, Mariana García. Bienvenida. Qué preciosura de damita. ¿Eh? Bienvenida, mi corazón. Hola, ¿cómo estás? Bien, 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 o bien, 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 mal. Bien, 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 bien. ¿Y ese vestido tan hermoso? ¿Quién se lo diseñó? ¿Quién se lo hizo? Me lo hizo mi mamá. Ah. Y esas palabras hermosísimas que acaba de decir tu mamá también quedan plasmadas en el alma. ¿Cómo se preparó para esta semifinal? Muy bien. Me contenta. ¿Qué canción trae preparada para hoy? Un Cimarrón. Lleva por título Guariqueña Nata. Así entonces, ¿qué le vamos a decir a los músicos, Mariana? Por los confines del llano, al repique de un tacón, entonando mi garganta en talento de corazón, como por allá en mi tierra, dice mi amigo Ramón, de la llanura, maestro, pa' cantar un cimarrón, Arporón el Herrera. Thank you.
Mariana García, guariqueña nata. Felicitaciones, mi corazón. Gracias. Me contenta mucho que estés ya aquí defendiéndote y defendiendo a todo tu estado en la ronda semifinal. Vamos a conocer, Mariana, la opinión de nuestro queridísimo tío, don Cristóbal Jiménez. Cristóbal. Mariana García, de Guayabal, del Guárico. Guárico, tierra de coplas, corazón de Venezuela. Cuando uno viene de San Fernando, poeta, para Calabozo, ahí a la derecha está ese pueblo guariqueño por excelencia, Guayabal. Más adelante por ahí, por el Paso del Caballo, llega Cazorla. Yo estoy contento pues con este desfile de ángeles en misiones especiales que cantan la música de Venezuela. Ese golpe del cimarrón es muy sabroso, muy llanero. El primer cimarrón que yo escuché grabado fue por Ángel Custodio Loyola, guariqueño de la Mata Arzolera. También he escuchado un cimarrón que grabó el padre del Cubirito, Luis Lozada, la letra de Lucho García. A lo mejor es familia tuya, Lucho García, el compositor. Bueno, esta niña extraordinaria, toda una princesa, pues, criolla en el escenario. Una buena puntuación de mi parte y una buena impresión, una buena representación del estado Guárico en talento. De corazón. Muchas gracias, Cristóbal. Felicitaciones. Dime. ¿Cómo no? Yo quiero mandarle un saludo también a María Milagro Bullón y familia. Bueno, con esos aplausos, usted se me va hasta donde está su mami, con Carolina Ziegler. Muchas gracias, Mariana. Bueno, yo ahora mismo me encuentro con Osmari García, quien por supuesto también nos va a contar esa emoción que no expresa, pero que al mismo tiempo es definitivamente evidente. Osmari, cuéntame, por favor. Bueno, yo agradecida primeramente de Dios y de todas esas personas que me han apoyado y me han ayudado para que mi hija esté aquí representando el estado Guárico. Y la emoción que se siente es algo inexplicable. Qué bonito poder compartir estos momentos que son tan importantes, tanto para la madre como para la hija. Mariana, ¿cómo te sientes? Bueno, me siento muy feliz y orgullosa de estar representando mi estado Guárico aquí en la gran semifinal de talento de corazón. Lo lleva en la sangre definitivamente. Mira, Mariana, y cuéntame algo. Aparte de ser guariqueña, por supuesto, y venezolana, ¿qué otra cosa te inspiró a elegir la música llanera? Bueno, a mí me inspiró las costumbres de mi llano, de mi tierra, de mi pueblo venezolano. Y además de yo ser cantante, viene por la raza de mi mamá, de mi abuelo, de mi abuela y de todos mis familiares. Qué mejor respuesta que eso. Definitivamente se lleva en la sangre. Bueno, no me queda más que felicitarle y con esta emoción invitarlo a que recuerden nuestras redes sociales, que son @corazonllaneroM en todas nuestras direcciones. Y por supuesto, también recordarles que a través de nuestra página web están abiertas ya las votaciones para que usted elija su niña o su niño. Así que desde ya, actívense. No se aparte de nuestras pantallas porque enseguida volvemos con muchísimo más de Talento de Corazón 2019. Sigue la alegría, el talento de corazón. Lo que comenzó por allá, en los canelles, en esas parrandas, en el llano inmenso, ahora se transforma en un bello espectáculo del consumo para el entretenimiento de la familia venezolana. En buena hora. Conozcamos a continuación Matiz, que representa el estado Guárico en la voz de un niño.
Vamos a brindarle un fuerte aplauso al clasificado para esta semifinal, Robert Rodríguez. Y, por supuesto, la opinión de su papá, que responde al mismo nombre. ¡Dale, Llano! Hola, Venezuela. Mi nombre es Robert Rodríguez. Soy padre del Gaguito de Oro, Robert Rodríguez, representante de nuestro grandioso estado Guárico, aquí en Talento de Corazón. De verdad me siento feliz, orgulloso de que mi hijo y todos los niños de Venezuela que están aquí participando en esta semifinal estén mostrando lo que es nuestra identidad cultural. Una experiencia súper maravillosa que uno como persona, como ser humano, nunca se le borra de lo que es el mapa mental. Me sentí muy orgulloso cuando me informaron de que el Gaguito de Oro, Robert Rodríguez, había quedado seleccionado para la semifinal. Hijo, los sueños se hacen realidad. ¿Te acuerdas cuando tenías 5 años y comenzó Talento de Corazón hace 3 años y veías la televisión y me decías, papá, yo quiero ir para ahí? Bueno, hijo, vamos a trabajar, vamos a seguir luchando, vamos a soñar, y el sueño se hizo realidad, Venezuela. Guárico, 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 Guárico. Robert Rodríguez, véngase, Robert. Nuestro querido Gaguito. Triunfal, radiante. ¿Cómo estás, Robert? Bueno, poeta, yo me siento muy orgulloso, feliz de estar compartiendo con todos ustedes esta gran semifinal de Talento de Corazón, temporada 2019. Bueno, yo le quiero mandar un fuerte abrazo a todo el pueblo guariqueño, especialmente al municipio Sebastián Francisco de Miranda. Bueno, ya tomó aire, ¿verdad que sí? Ya saludó a su gente. ¿Qué canción nos trae preparada? Les traigo Pura Identidad de Nuestra Casa. Así es. Se llama Consejo a Tiempo, letra y música de mi viejo querido Juan Lima, el Faisán del Llano. ¿Qué me le va a decir a los muchachos que siempre le han acompañado, que siempre le han respaldado para que vengan con esa música a abrazarlo? ¿Qué le va a decir? No vine a cantar, pajarillo, ni a decir que soy mejor. Solo les traje un mensaje que me dicta el corazón. A los niños de mi patria, présteme mucha atención. Agarren consejo a tiempo, se los pido con amor. Maestro Ángel Herrera, toque con sentimiento para que mi mensaje llegue a los confines del universo. ¡Arpa, maestro!
retrato. Es que te quieren bastante, siempre les hace falta el cariño de tu trato. El aprecio de la gente no lo metas en un saco, si lo guardas en el pecho, tu corazón hace un trato. Porque un hombre sincero todo el tiempo es un machazo. Cuando tengas un hogar te va de un techo franco. Acuérdate de tus viejos, ellos te dieron su manto. El buen hijo vuelve a casa si le caigo un chubasco. El buen hijo vuelve a casa. Muchas gracias, Venezuela, misión cumplida. Gracias, Dios mío, por estar compartiendo con el poeta, con Giovanni Fernández, con Cristóbal, con Rey, con el Cubiro y con mi amigo el tiburón del llano, Alexander Viana. Robert, nuestro queridísimo Robert Rodríguez, el gallito de oro, como te conocemos. Un consejo a tiempo, si me lo permites, ya que estás transformando en un gran artista. Es la misión de nosotros acá, en Talento de Corazón y el Corazón Llanero, siempre con la integridad y la humildad por delante. Éxitos, hijo mío. ¿Me escuchó, verdad? Señor. Un permisito. Señor. Esos permisitos yo los conozco. Bueno, aprovecho la oportunidad para mandarle un saludo a todo el pueblo guariqueño, especialmente al municipio Sebastián Francisco de Miranda. Y le mando un saludo a mi amiga de Confesiones, Nelly, que me hizo este bello liquiliqui. Y a toda Venezuela y mi familia. Bueno, ahora dejemos. Y también Caguito, a mis padres, que los ama mucho. Sí, señor. Cálmese, porque ya lo conocemos. Lo queremos mucho, pero ya lo conocemos. Y usted sabe cómo es la cosa en televisión. Vamos a escuchar la opinión de nuestro tío Cristóbal Jiménez. Cristóbal. Bueno, extraordinario. La interpretación de este niño guariqueño. Estuvimos recientemente en un acto allá en Calabozo y él me acompañó con la Universidad Rómulo Gallegos, con la municipalidad. Un acto donde estuvo el mundo político, cultural, folclórico, muy hermoso. Este niño, he notado varias cosas en él. Una, poeta, pueblo venezolano, es que él cuando habla es ronco. Y cuando canta, fíjate cómo alcanza esas notas altísimas, domina el bajo, transmite en la canción, la vive, le pone sentimiento. Me gustó mucho ese pasaje, me gustó mucho esa canción. Consejo a tiempo. Los llaneros dicen que un grito a tiempo vale mucho. Ahora un consejo a tiempo vale más. Entonces recordemos las palabras del rey Salomón en el libro de los Proverbios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo te voy a dar otro consejo a tiempo. No pierdas el amor, la fe, la pureza y el entusiasmo para cantarle a Venezuela y por luchar por nuestro gran país, para sentirnos orgullosos de ser venezolanos. Gracias. Gracias a ti, Cristóbal. Lo importante de abrir los oídos, escuchar a los maestros. Vas a tener un rumbo que ya lo estás garantizando con este programa que te va de alguna u otra forma a llevar hasta toda Venezuela. Quiero que en este instante vayas donde tu padre Robert Rodríguez, que lleva tu propio nombre, y donde Carolina Ziegler, allí se abracen. Van a felicitar por esta gran actuación. Los aplausos para Robert. Vete, vaya, Robert, que aquí estoy con tu mamá y con tu papá, Ada y Robert. Robert, por favor, definitivamente no puedo dejar pasar este momento por ahí. Tú sabes que el productor me dijo que yo estaba casi que lloraba, pero es que es inevitable. ¿Cómo uno no va a sentir esta emoción, Robert? Cuéntame, por favor, esas lágrimas. Bueno, estas lágrimas porque uno ve esos niños, especialmente mi hijo, y uno se transporta a muchas cosas vividas. Y te digo, hijo, a pesar de las adversidades, aquí estamos de pies, aquí estamos defendiendo la bandera del folclore. Y yo sé que mi legado está en buenas manos, hijo. Te lo entrego con todo mi corazón. ¡Que viva Venezuela y que viva Guárico! Y que viva la familia. Ada, por favor, unas palabras para tu hijo. Nada, que lo quiero, que lo amo, que me siento muy orgullosa de él, que siempre voy a estar para él. Cuando su papá no está, estoy yo. Pero siempre estamos los dos allí apoyándolo. Nunca
hay trabas en nuestro camino para apoyarlo a él. Siempre decimos que sí y salimos adelante. Robert, ven acá, que tú no te me vas a escapar. Por favor, yo quiero también que le regales a toda Venezuela y a tus padres especialmente unas palabras. Bueno, le digo que lo amo mucho y le mando un fuerte abrazo a todo el pueblo guariqueño, que también los amo mucho. ¡Qué bonito! ¡Qué emoción! Pero ¿cómo? A ver, ¿cómo no me van a dar ganas de llorar? Tony, por favor, te pasas. Esto es un momento muy especial, muy bonito, y qué orgullosa me siento de poder compartirlo con toda Venezuela y, por supuesto, con ustedes, que son los protagonistas. Ya volvemos con muchísimo más de Talento de Corazón 2019. Es nuestra culturización, es este semillero hermoso, bonito, niños y niñas que andan convencidos de que a través de Talento de Corazón y en esta temporada 2019 han encontrado en su casa, en el Teatro Junín, el epicentro para expresar a través del canto el queremos esta gran Venezuela, Venezuela potencia. Y por ello queremos felicitar a todos esos hermosos hogares que están muy pendientes de nuestro programa. Jesuán, que nos llega del estado Amazonas, para quien pido un fuerte aplauso, llega representando este bellísimo estado con sus canciones. Y vamos a conocer por parte de su representante cuáles son sus impresiones. ¡Dale, Llano! Mi nombre es María Joropa, soy la representante de Jesuán Gámez, que viene representando el estado Amazonas. El apoyo de sus hermanitos, de sus abuelos, ha sido muy importante. Nosotros venimos de una familia indígena muy unida, donde no renegamos nuestras raíces. Aprovecho a mandar un saludo a todo ese pueblo ancestral mapoyo, que apoya mucho a la música llanera. Estoy muy agradecida con todo lo que es el tren que maneja Talento de Corazón, por cumplir ese sueño. Yo no lo pude cumplir, pero lo está cumpliendo mi hija. Bueno, mi amor, mi reina, mi princesa, porque es mi única hija, mis palabras son de que puedes seguir adelante, tienes un talento maravilloso, siempre te lo he dicho, el que persevera vence, porque eres una niña llena de talento, y más con el apoyo que te brindamos toda la familia, sé que lo vas a hacer bien, mi amor, que Dios te bendiga, que tengas muchos éxitos y bendiciones a lo largo de tu carrera como cantante. Ya estamos con Jesuandi Gámez representando el estado Amazonas. Véngase, Jesuandi, para que toda Venezuela vea esa sonrisa, esa maravilla de damita que va a representar a su estado. Bienvenida a Talento de Corazón, mi corazón, en esta semifinal. ¿Cómo estás tú? Bien, me siento muy contenta de estar aquí en la gran semifinal de Corazón Llanero, aquí con ustedes compartiendo. Muy bien, este mensaje que se transfiere a su estado Amazonas, toda nuestra amada patria de Venezuela, ¿qué canción nos trae preparada? Un 6 por derecho, titulada por Jorge Catar. Sí. Y se llama La Dueña del Canto Recio. La Dueña del Canto Recio. ¿Qué me le van a decir a los muchachos? ¡Arapa, maestro! Que
¡Regáleme las 32 cuerdas del arpa, maestro! Dueña del canto recio de Suanny Gámez de Amazonas. Muchas gracias, Suanny. Un placer. Qué bella canción. Mucho frío, muchos nervios. Ya eso pasó, ¿verdad? Está temblando mi bonita. Vamos entonces a escuchar la opinión
de nuestro querido amigo Giovanni Fernández. Giovanni. Gracias, poeta. Bueno, Jesuani, quiero que sepas que eso es totalmente normal. Cuando un artista, cuando un cantante se sube en una tarima, el nervio es normal. Pero ese nervio siempre hay que combatirlo con alegría, con pasión, con entrega, así como lo hiciste tú. Quiero felicitarte, quiero saludar también a todo el estado de Amazonas, tu estado, por esta bella representación. Esto es el programa Talento de Corazón. Estamos en la semifinal. Quiero saludar también a todos los usuarios de los diferentes canales que transmiten este programa, como lo es BTV, como lo es TVS, como es TV Fan, Vive TV, Colombella, por supuesto, a este canal que es Corazón Llanero. Hija, Dios te bendiga y sigue adelante. Que suene, te esperan cosas grandes y maravillosas. Besos. Adelante, corazón. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a toda mi gente de Amazonas, a toda mi familia, a mi abuelita que me ha hecho este vestido, a mi tía Carola, Carolina Bastida, a mis hermanos, a mi abuelo. Un saludo para mi mamá, mi papá. Y bueno, pues, a este público tan lindo. Qué linda. Cuando los niños dicen así, bueno pues, ya usted cantó. A usted la va a esperar Carolina Ziegler junto a su representante para que precisamente compartan esta bonita experiencia que han tenido en la semifinal. Vaya Jesuani, vaya Jesuani a seguir triunfando. Vente corriendo, Jesuani. Ajá, María, mira, ya estamos en la semifinal. Falta poco para la gran final. ¿Qué quieres decirle en este momento a tu pequeña? Primero que nada, doy gracias a Dios por vivir esta experiencia tan bonita que me llena de tanta satisfacción, tanta emoción y sentimientos encontrados. Es algo inexplicable, pero muy bonito. Mi princesa, porque tengo tres niños y ella es la única niña que tengo, me ha permitido vivir momentos que he vivido. Ahora me toca con ella. ¡Qué bonito! Estas son lágrimas de emoción, momentos inolvidables, momentos que definitivamente hay que vivirlos, bien vividos. Jesuani, yo quisiera interrumpir un poquito porque es que estas lágrimas las quiero aprovechar, mi niña. Y quisiera que esa emoción la compartieras con toda Venezuela y por supuesto quiero escuchar qué tienes para decirle a tu madre. Bueno, que ella es la mamá más preciosa del mundo y la quiero mucho con todo mi corazón. ¡Qué bonito! Bueno, y con esta emoción, esta alegría, vuelvo a invitarlos a que no se despeguen ni un poquito de nuestras pantallas. Ya venimos con muchísimo más de Talento de Corazón 2019. Recuerden nuestras redes sociales. Venezolana, Talento de Corazón, el programa que abrazó a la familia de nuestro país. Estamos en la ronda semifinal. A continuación nos vamos al estado Anzoátegui, de allí nuestro próximo seleccionado. Los aplausos para Imanuel Romero. Felicitaciones, mi muchacho. Y vamos a conocer de inmediato la impresión de su representante. ¡Dale, Llano! Hola mi gente de Venezuela, en especial de mi querido estado Anzoátegui. Les habla Laura Venegas, la mamá de Emmanuel Romero, el compadrito de oro.
Hoy quiero darle gracias a Dios, a toda la gente que nos apoya, que nos guía en esta bonita carrera que está llevando mi hijo. De verdad que el día que nos enteramos que Manuel continuaba a la gran semifinal, fue un día maravilloso. Ha recibido mucho apoyo de todos sus compañeros, los vecinos. Esto ha sido una experiencia maravillosa para Emanuel, para nosotros. De verdad que felicito a todos los niños. Sigan adelante, niños. Dios los bendiga. Hijo, quiero felicitarte. Sigue así con esa humildad que te caracteriza. Sigue estudiando, sigue ensayando tu canto. Sigue que vas por un muy buen camino. ¡Qué impresiones la de este representante! Ya recibimos a nuestro seleccionado para la ronda semifinal, Emanuel Romero. ¡Véngase, Emanuel! Muchacho, ¿ah? Con todas las fuerzas. Bienvenido, Emanuel. ¿Cómo estás tú, hijo? Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy bien, gracias a Dios por permitirme estar aquí con ustedes. Bueno, muchísimas gracias también por el apoyo. Corazón Llanero, talento de corazón. Bueno, ya sabes que estás en la ronda semifinal. ¿Cómo te preparaste? Poco a poco y sin afán, como Abelardo Collado. Muchas gracias, hermano. ¿Qué canción nos trae preparada? Cuidado con Pai. Ok, ¿qué le tiene que decir a los muchachos para que lo acompañen bien bonito? Bueno, primero quiero decir unas palabras. Que esta canción es un homenaje a aquellas personas que han dedicado toda su vida a enaltecer nuestro folclor llanero. Y también a un gran autor de Guárico, como lo es el señor Salvador González. ¿Qué le tiene que decir a los muchachos músicos para que te acompañen? Venezuela grande y bendita, tú eres mi patria natal, y a la inmensidad del llano yo le vine a cantar con arpa, cuatro y maraca, yo los vine a deleitar desde mi bello estado Anzoátegui, al que vengo a representar. Y el compadrito de oro, así me suelen llamar. Deme llano, maestro, y cuidado, compay. Llanero.
profesor Carlos Lautaro, mi familia. Manuel Romero, cuidado, compay. Excelente, mi querido hijo de Anzuategui, representando con gallardía, con elegancia. Escuchemos las palabras de Rey Armas. Bueno, una muestra más de que Anzuategui también es llano, así que los anzuatiguenses pueden estar contentos, porque esos son los llanos orientales. Manuel, fíjate una cosa, un tema bien difícil, bien complejo, ¿no? Que exige muchísimo porque tiene muchos cambios de tonalidades, de melodías. Estuviste muy bien en tu cuadratura, pero el detalle que siempre observamos en muchos de ustedes, ustedes están en plena formación de la voz, ustedes, la voz de ustedes no está completamente definida. ¿Y qué sucede? Cuando agarran esas tonalidades tan bajas, por lo menos en los comienzos, se tienden a desafinar. Pero igual, bueno, tengo que felicitarte porque, bueno, tuviste una muy buena participación. Buena actuación. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ti, Emanuel. Quiero que vayas a compartir con tu representante. Te espera la bellísima Carolina Silva. Adelante, hermano. Aquí lo espero, claro que sí. Con Laura Venegas y, por supuesto, el señor Emanuel Romero, quien con muchísimo orgullo observaba que estaban viendo a su hijo cantar. Laura, por favor, ¿qué tienes para decirnos? Wow, mira, de verdad. Estamos muy agradecidos, primeramente con Dios, segundo con todas las personas que nos han apoyado en este trayecto, pues, de Manuel, a todo el equipo de Corazón Llanero. De verdad no tenemos para agradecer, pues. Fuerte el aplauso para recibir a Manuel. Manuel, muchísimas felicidades. Lo hiciste muy bien, como todos estos niños. Manuel, por favor, ¿qué tienes para decirle en este momento a tu hijo? Bueno, en verdad que no tenemos palabras. Agradecido siempre de Dios, como lo dijo mi esposa. Agradecido también de todas aquellas personas que nos han apoyado. Y igualmente a todo el equipo de Corazón Llanero, Talento de Corazón, a todos esos folcloristas que dejan bien en alto a nuestro folclor. Y bueno, aquí estamos. Y agradecido también de mi hijo de darnos también esta satisfacción de querer mucho a esta canción que es de nuestra Venezuela. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Buenísimo el trabajo en equipo, Emanuel, felicidades. Bueno, con estas imágenes yo tengo que hacer una pequeña pausa, pero ustedes no se despeguen de nuestras pantallas porque enseguida volvemos con muchísimo más de Talento de Corazón 2019. Compartiendo con todos ustedes esta grata experiencia en esta ronda semifinal. Solamente 12 participantes conforman esta etapa. Etapa que se transforma en atractiva para ustedes, en la tranquilidad de sus hogares. Y para nosotros, como en una gotica
de tristeza nos desprendemos de un largo compartir de esta temporada 2019 y sin embargo celebramos por todo lo alto la integridad en cuanto a capacitación que llevan cada uno de estos infantes. A continuación vamos a disfrutar de la próxima seleccionada, representa el estado Trujillo. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a Ashley Hernández y su papi, quien está allí muy pendiente de todos los acontecimientos. Nos va a compartir su impresión. Dale, Jan. Hola, mi nombre es Ronnie Hernández, representante de la niña Ashley Hernández. Una alegría para mí, para mi familia, para el estado Trujillo, el saber que había clasificado a esta gran etapa, a esta gran semifinal. Muy agradecido con Dios primeramente por haber permitido todo esto. Que ustedes permitan que mi hija palpe las costumbres del llano y pueda tocar con su alma, con sus otros sentidos, el tocar la labor de una vaca, el montar caballo, el arriar ganado. El tener esas vivencias es una experiencia que, bueno, solamente Dios a través de ustedes lo permite. Una vivencia, una experiencia muy bonita allá en Guárico, donde nos tuvimos, donde nos conformamos como una familia. Dios le ha dado este don a mi hija y ha sido una experiencia muy bonita el tener una niña tal y como es ella. Primeramente que siga buscando de Dios, que siempre tenga a Dios primeramente y lo demás viene por añadidura, y que tenga mucha, mucha, mucha disciplina. ¡Qué hermosas palabras! ¿Cómo no conmovernos? Quiero traer a este escenario a este bonito ángel. Es un querubín descendido del plano celestial a nuestro plano terrenal, que nos llena con su presencia. Ella es luz, ella es voz, ella es Ashley Hernández. ¡Bienvenida, Ashley! Nuestra princesita, mire qué bella está, Dios mío. Siempre, siempre hermosa. Voy por ti, mi corazón. Permíteme acá. Gracias, Ashley. Ya estás conmigo en mis manos. Ese aplauso de toda Venezuela a esta trujillana hermosísima. Qué hermoso vestido, mi corazón. Bienvenida a la semifinal de Talento de Corazón. Gracias, gracias, poeta. Bueno, este vestido me lo hizo un diseñador de allá de Trujillo, Andrés Valderrama. Bueno, Ashley, queremos que compartas con Venezuela y con el mundo. Estoy a tu lado, aquí mi corazón. Compartas parte de esta experiencia vivida en Talento de Corazón. Dile a toda Venezuela, desde tu punto de vista, ¿qué has sentido en ser parte de nosotros? Bueno, pues yo he sentido una gran felicidad porque este era mi sueño, estar aquí en Talento de Corazón. Y pues bueno, me siento muy contenta de estar aquí. Primeramente le quiero dar las gracias a Dios por permitirme estar aquí en este programa bonito. Y nosotros también nos unimos a ti para darle gracias a Dios por permitirnos estar a tu lado. ¿Qué canción nos vas a regalar, Ashley? Bueno, pues les voy a regalar una canción que se titula Venezuela Victoriosa. Ya usted conoce a todos los músicos. ¿Qué le va a decir para que la acompañe? Vine desde el estado Trujillo a cantar esta palabra que Venezuela tanto ama. La garcita mensajera se vino para Caracas a cantar en esta fiesta que Venezuela tanto ama. Talento de Corazón, programa muy especial. Para los niños y niñas, la cultura es primordial. ¡Arpa, maestro!
Ashley, aquí estoy a tu lado, mi corazón. El público disfrutando de tu canción, toda Venezuela y todo el mundo. Todos están de pie, todos están disfrutando de este bonito momento. Ashley, que Dios te bendiga. Vamos a conocer la impresión para nuestro jurado calificador, Rey Armas. Rey. Wow, Ashley. Tú siempre sorprendiéndonos gratamente. Por lo que veo, tu preparador siguió las recomendaciones y bueno, había un tema allí con el control de la fuerza. Tienes mucha fuerza al cantar. Y ahora la has controlado y la has llevado muy bien, muy afinada, muy definida, una dicción excelente. Espero verte en la final con una mejor canción. Dios te bendiga. Muchas gracias. Excelente, mi corazón. Poeta. Señor. Si usted me permite, señorita, decir unas palabras, por favor. Siempre te lo permitiré, mi corazón. Adelante. Le quiero dar las gracias primeramente a Dios por estar aquí en este programa. A Corazón Llanero, a los jurados, a la licenciada Joana Vázquez y a André Valderrama, el diseñador. Los jurados también, que me han apoyado, Cristóbal, Rey, Giovanni, Alexander, Alcubillo. Y le quiero dar las gracias especialmente al tiburón del llano. Te quiero mucho, tiburón. Qué linda, muchas gracias, mi corazón. Vamos entonces a continuación con toda Venezuela a disfrutar de esta actuación de Ashley. Vamos a escuchar las impresiones de tu padre, que te ha acompañado en toda esta bella jornada y en gran parte de tu existencia, quien está con Carolina. Sí. Vamos entonces, así. Así es. Mientras te esperamos aquí con muchísimo amor y muchísima emoción, acá Ashley, yo me encuentro con tu papá Ronnie y con tu madre Yasmín. ¿Por dónde comenzar? Sinceramente, bueno, por las damas primero. Yasmín, te toca expresar esas palabras hacia tu hija en este momento después de ver su presentación. Primeramente estoy muy agradecida con Dios por haberme escogido como la madre de esta niña, que día a día pues nos da una lección de vida. A pesar de su discapacidad, pues el Señor le ha permitido en su vida pues conseguir muchos logros. Yo pienso que la gloria de mi hija toda es para Dios. Dios que le ha dado ese talento. Claro que sí. Ronnie, tus palabras para tu hija, por favor. Bueno, le doy muchas gracias a Dios por regalarme una niña como Ashley, con mucho talento y ese don que Dios le ha regalado. Abraza a tu hija. ¡Ashley! Lo hiciste muy bien, mi reina. Bueno, debo confesar que esta princesa me dijo unas palabras muy bonitas que no voy a compartir con ustedes, solamente les voy a decir que me dijo unas palabras muy bonitas. Y Ashley, yo quiero por favor que me expreses qué sentiste en este momento que tuviste esa presentación. ¿Tú escuchaste ese público tan hermoso que te estuvo acompañando en todo momento? Sí. ¿Qué quieres decirle a tu mamá y a tu papá en este momento que están aquí contigo apoyándote? Que los quiero mucho, que siempre me han apoyado en todas mis cosas, que los quiero mucho y que para mí ellos son mis padres queridos. Ese momento único, especial, imborrable en la memoria de ustedes como familia, de nosotros como venezolanos. Y sigo invitándolos a que no se despeguen ni un momento de nuestras pantallas, porque seguimos con muchísimas más emociones. Todavía nos falta de esta gran semifinal.
Y cómo no estar fascinado, cómo no estar encantado de este gran proyecto como lo es Corazón Llanero Multimedia. Y el programa Talento de Corazón, en esta etapa semifinal, nos convencemos cada día más de que son ustedes los protagonistas, los culpables de que estemos acá, de que nuestros niños estén comentando sus conocimientos y que poco a poco se conviertan en esas estrellas de nuestro folclore, en esas figuras del pentagrama nacional que tanto necesitamos. Los aplausos para los niños y niñas de nuestra amada Venezuela. A continuación, el seleccionado como semifinalista del Distrito Capital, se trata de Ángel Suárez. Allí entonces su representante va a compartir con nosotros todas estas experiencias. ¡Dale, Llano! Hola amigos, mi nombre es Marlin Medina, soy la mamá de Ángel Suárez, representante de Distrito Capital. Vivir esta aventura ha sido maravillosa y ha estado llena de expectativas. Sus amiguitos en el colegio: Ángel, ¿cuándo van a pasar tu programa? Queremos verte en la semifinal. Bueno, gracias a Dios, el día que lo pasaron lo recibimos o lo vimos el programa entre amigos y compañeros, y bueno, mordiéndonos las uñas, pensando, o sea, con aquel suspenso si quedaba o no quedaba. Cuando recibimos la noticia, lo que hicimos fue gritar, llorar, abrazarnos. De verdad, súper emocionados y contentos por esta oportunidad. De verdad que esto es una experiencia que deben vivirla cada uno de los niños. Ángel, eres un niño muy bueno, eres un niño triunfador. Te quiero mucho, papi. Estamos contigo, te apoyamos. Distrito Capital, capital, capital de la Gran Caracas. Mi tocayo Ángel Suárez. ¡Véngase, Ángel! Eso, hermano mío, con entusiasmo. Con alegría, bienvenido a la semifinal. ¿Cómo estás, Abelardo? Muy bien, yo estoy muy bien y lo veo a usted cargado de energía. ¿Qué canción trajo para dedicársela a toda Venezuela? Grito por la paz del autor Cheo Tovar. Y su experiencia vivida, parte de su recorrido y esto que está aquí en el Junín como semifinalista. ¿Cómo se siente? Bueno, yo me siento muy feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Primeramente agradecido por Dios, porque me dio esta oportunidad de participar en este grandioso programa, y gracias al apoyo de mis padres y de mis familiares, que sin ellos yo no estaría aquí. Y me siento muy honrado de estar en este gran Teatro Junín, donde estoy al frente de muchas estrellas. La expresión de ustedes, con esa fluidez verbal, ya una verborrea que a muchos sorprende, y esos muchachos, mira cómo se expresan, mira cómo hablan. Eso es muy bonito, porque es la capacitación integral que ustedes como artistas están viviendo y disfrutando en Talento de Corazón. ¿Qué me le tiene que decir a los muchachos? La noche viste de gala, al compás del instrumento, viene la musa en la brisa y un poeta está contento. Pido un grito por la paz, porque ha llegado el momento. ¡Maestro, que suene las 32 de plata! ¡Gracias!
donde nació este folclor, símbolo de libertad, y que hoy cantamos los niños con cariño y hermandad. Los sueños no se dejan, hay que ponerles valor. Ponte en alta mi bandera, con mucho honor, Diosito, yo te pido que nos des tu bendición. A todos ustedes les pido de corazón, a viva voz, gritar. Yo soy de Venezuela, donde se respira amor, donde se abraza un hermano, donde hay unión, donde hay razón. Los sueños no se dejan, hay que ponerles valor. Pondré en alto a mi bandera, con mucho honor, Diosito, yo te pido. Ángel. Una bulla. Suárez. Mi tocayo. Así es, tocayito, hermano mío, felicitaciones. Gracias. El grito por la paz. Grito canto por la paz. Así es. Angelito, conozcamos en este momento. Sí, señor. Quiero darle unos saludos a toda la gente de mi Caracas querida, que yo la quiero mucho, y a todo este público bonito. Y con las palmas y la bulla que se escuche. Luis Lozada. Su opinión. Muchísimas gracias, Abelardo. Ángel, una vez más, pues nos sorprende con ese talento que tiene, esa voz tan portentosa. No dudo que tiene una cualidad como artista, como intérprete, una buena dicción, una buena cuadratura. Y este tema de este compositor, de nuestro amigo Cheo Tovar, es un extraordinario tema, porque somos eso, somos un pueblo de paz. Y que viva Venezuela, como dice Angelina. ¡Viva Venezuela! Y que se escuche la bulla a todos los participantes del talento del corazón. Carolina Singer. Atájalo, y tu representante. Te espera. Carolina, adelante. Que viva Venezuela, que viva la familia venezolana, las madres, los niños. Marley. Regálale esas lágrimas, chica, no las contengas. Eso es lo más bonito, eso es lo que realmente vale. ¿Qué le quieres decir en este momento a tu ángel? Mira, de verdad que estoy súper orgullosa, asombrada de verdad del crecimiento y el avance que ha tenido Ángel. Ángel es un niño muy talentoso que ha venido creciendo de abajo, se ha venido formando con constancia. Ángel, felicidades, mi amor. Vamos a terminar lo que tu mamá quiere decirte, porque yo también quiero que le digas muchas cosas a tu mami. Marlene, dime. Bueno, se ha venido formando con mucha constancia, dedicación, y el trabajo que hace todos los días, porque tienes que verlo, es un artista integral, para mí, el mejor de todos. De verdad, estoy súper orgullosa de ti, papi, siempre te lo he dicho, tienes una estrella, te quiero, te amo con todo mi corazón. Yo igual, mamá, y de verdad estoy muy orgulloso del trabajo que yo hice. Y de verdad me siento honrado de al fin estar en este programa. Qué bonito la oportunidad, definitivamente, que
se ha despertado en Venezuela con corazón llanero, con talentos de corazón y con todas las personas que hacen posible que estos sueños se cumplan. Ustedes allá en casa, no olviden, por favor, votar a través de nuestra página web. Y por supuesto, estar en contacto con todos nosotros a través de nuestras redes sociales, que son @corazonllaneroM en todas nuestras direcciones. No se despegue, porque enseguida volvemos con muchísimo más de Talento de Corazón 2019. Convencidos de esta bella sintonía, una armonía musical que se transforma en fiesta. Fiesta que se convierte en un programa televisivo para el goce, para acompañarles en la tranquilidad de sus hogares. Y esa calidez que emana del niño, la niña, el abuelo, la abuela, que se convierte en un son de familia, para nosotros es impresionante. La satisfacción que nos brinda el gran programa, que no somos un programa de televisión más, somos Talento de Corazón. Valentina Sánchez nos llega a continuación para representar como semifinalista el estado Aragua. Pero vamos a conocer las impresiones de su representante. ¡Dale, Chano! Mi nombre es Eileen Ochoa, soy la representante de Valentina Sánchez. Ella representa al estado Aragua aquí en Talento de Corazón. El poder compartir con todos estos niños, no tengo palabras para describir todo lo que vimos allá en San José de Guaribe, por todo ese cariño que le brindaron a los niños. El estar aquí y haber pasado acá a la gran semifinal de Talento de Corazón, para nosotros ha sido una experiencia súper maravillosa. Yo sé todo lo que tú te has esforzado por estar aquí. Y tienes que continuar de esa manera, porque solamente Dios y la Virgen sabe todo lo que tú has trabajado y tú te mereces estar aquí en esta gran semifinal, así que yo te doy todo mi apoyo. Sigue para adelante, mami, que así vas bien, continúa de la mano de Dios y de la mano de tu Virgencita, la Virgen de Coromoto, que siempre te acompaña para donde quiera que tú vas. Todo el estado de Aragua te acompaña y bueno, qué mejor representación que tú del estado de Aragua. Cuando las cosas provienen del corazón, todo se suscita con amor. Por eso recibimos del estado Aragua la semifinalista Valentina Sánchez. ¡Véngase, Valentina! ¿Dónde está mi gente de Aragua? De Aragua, de todos los estados y de Venezuela, y del mundo. Muchas gracias, mi corazón. Bienvenida a la semifinal. ¿Cómo te sientes? Bueno, la verdad que estoy demasiado emocionada. Primero que nada, le doy gracias a Dios por permitirme estar de nuevo aquí en este gran escenario, junto a este público tan hermoso, junto a mis padres, junto a mis familiares. Bueno, la verdad que estoy demasiado emocionada. Ustedes no saben lo que yo he practicado. He estado ensayando, preparándome para estar aquí, dar lo mejor de mí y representar a mi lindo estado Aragua. Quiero hacerte una pregunta en nombre de la institución Corazón Llanero y en todo lo que enfatiza el programa Talento de Corazón. ¿Sientes que te has preparado poquito, mucho o en gran parte tus condiciones artísticas acá en esta experiencia de Talento de Corazón? Bueno, yo cuando estaba un poquito más pequeña, cuando tenía 8 años, yo veía este programa y yo decía, mamá, yo quiero estar ahí. Yo llevo 2 años preparándome para estar aquí en Talento de Corazón y ya ha llegado el momento de demostrar mi talento a toda Venezuela. Arpa, Valentina, ¿qué canción nos trajo preparada? Bueno, les voy a cantar un tema que tiene como título La Licencia, autor Julio Escalona. ¡Jálala, jálala, jálala, maestro! ¡Que lo que viene! ¡Joropo!
Licencia de Valentina Sánchez, licenciada, representante del estado de Aragua, venga por acá mi corazón. Vamos a escuchar el criterio de los amigos que han tenido la responsabilidad desde el inicio de nuestro programa, desde el inicio de este bonito reto que ustedes se han impuesto para querer cada vez más ser más grandes, lo que ahora ya despuntan ser por allá en la lontananza. ¿Sí, Valentina? Vamos a escuchar el criterio de Alexander Viana, el tiburón del llano. Alexander. ¿Cómo estás, poeta? Mira, Valentina, sorprendido nuevamente contigo. Recuerdo exactamente tu presentación en Aventura Guárico, donde el grupo iba un poco acelerado. Tú vienes del trajín del día, en la noche había bastante humedad, y con todo y eso saliste adelante en aquel momento. De verdad que viniste bien preparada. Un poquito de nervio porque es normal, eso se entiende. Pero en general lo hiciste muy bien. Por eso te felicito, sigue adelante defendiendo a tu estado Aragua y a Venezuela por sobre todas las cosas. Muchísimas gracias. Bueno, aprovechando esta oportunidad, quiero enviarle saludos a mi gente del estado Aragua, a mi ciudad natal, a toda Venezuela. Y aprovechando esta oportunidad, también quiero felicitar a este grandioso equipo, a los camarógrafos, a los de iluminación, a los de sonido, a todas esas personas que hacen que este excelente programa se haga realidad. También a los maestros músicos que están aquí acompañándonos, a nosotros los niños. La verdad que es un programa, yo digo que como usted dice, poeta, el número uno de la televisión que enaltece a los talentos de Venezuela. Gracias, Valentina. Vaya al encuentro con su mami y con Carolina. Muchas gracias, que Dios te bendiga, mi corazón. Aragua está asegurada con tu representación. Vaya, Valentina. Puro talento integral es lo que se ve aquí. Y tú con esa euforia, Eileen, coméntanos un poco de esa euforia que estabas transmitiéndonos a través de las cámaras de Corazón Llanero. ¿Qué le vas a decir a tu hija, Valentina? Me siento súper orgullosa. Bueno, ¿qué te puedo decir? Mi hija ha trabajado tanto por este sueño que, bueno, así nos queda, porque, bueno, pero ella tiene mucho tiempo luchando, luchando día a día por alcanzar su meta, por alcanzar su sueño, y yo más que nadie soy testigo de eso. Mía, es una... Fuerte el aplauso, por favor. Qué momento tan maravilloso.
que se vive acá en el Teatro Junín. Valentina, yo quiero también, por favor, que compartas esa emoción y que le digas unas palabras a tu mami. Bueno, mamá, te amo demasiado. Tú junto con mi papá son mi motor para seguir. Son los que me apoyan. Gracias a ustedes soy lo que soy. Gracias a ustedes estoy aquí en Talento de Corazón cumpliendo mi sueño. Y muchísimas gracias. Y con esta emoción es otro ejemplo de la hermosa, del hermoso amor que nosotros los venezolanos tenemos para nuestros hijos. Así que bueno, ustedes allá en casa, sigan votando a través de nuestras páginas y por supuesto interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, @corazonllaneroM. No se despeguen de nuestras pantallas. La Casa Grande de la Llaneridad, Corazón Llanero, el gran teatro Junín con sus puertas abiertas. Es la temporada semifinal de este gran programa Talento de Corazón. Usted está disfrutando, compartiendo esta grata experiencia. Julio Fernández es el participante que está representando el estado Zulia y está en condición de semifinalista. A continuación, conozcamos parte de lo que son las impresiones de su representante. ¡Dale, Llano! Hola, mi nombre es Farlini Silva, mamá de Julio Fernández, el ruiseñor del Zulia. Lo que hemos vivido en Talento de Corazón, eso fue único. Tenemos familia en todos lados, ahora salimos a la calle y la gente nos saluda. ¡Miren, es el ruiseñor del Zulia! Lo que vivieron en Guárico, viviré eso de ordeñar, de arrear. Cada vez que él hacía cualquier cosa, yo lloraba. Julio cantaba y yo lloraba. Julio ordeñaba y yo lloraba. De verdad que eso es muy emocionante. Eso es para que los niños lo vivan. A ti, hijo, de verdad te deseo el mayor de los éxitos. Si no llegamos a la final, no importa. Ya solamente vivir esta experiencia es único. Estamos muy orgullosos de ti, lo has hecho súper bien. Todo el mundo, todo el Zulia está orgulloso de ti, nos has representado debidamente. Esto nos ha dejado amiguitos en Táchira, en Amazonas, en Trujillo, en todos lados. Y bueno, esto es emocionante. Zulia, 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 Julio. Julio Fernández, véngase para recibirte con emoción, con cariño, la semifinal de Talento de Corazón. ¿Cómo estás, mi muchacho? Bien, ¿y usted? Bien, hermano, yo estoy muy convencido de que ustedes son el futuro, la generación de relevo del pentagrama nacional venezolano. Esos aplausos para ustedes, niños y niñas. ¿Qué canción nos trae? Un pasaje estilizado, llamado Canto al Héroe, dedicado a nuestro libertador, sí. Nuestro libertador Simón Bolívar. Así es, entonces le dejo la oportunidad, hermano mío, para que usted, junto a los músicos, haga su número. ¿Qué le tiene que decir a los muchachos? ¡Arpa, maestro! ¡Que llegó el ruiseñor del Zulia! ¡Gaitero de pura cepa y llanero de corazón! Voy a abrir.
refugiarse los derrotados de otros lares. Abiertas mis fronteras estarán para brindarle libertad a quien humilde la buscaré. Por el sacrificio de un hombre valiente serás para siempre libre, Venezuela. Por amor, ríndale honor a tu bandera. Por el sacrificio de un hombre valiente serás para siempre libre, Venezuela. Por amor, le rindo honor a mi bandera. Somos del continente un prodigio, la corona que exhibe Suramérica. Caracas fue la cuna de la libertad, crisol donde fraguó la independencia. Al bravo noble pueblo de Zuliano, me representaste dentro de la sutileza de tu voz al gran Mario Suárez. ¿Usted cree en Dios, Julio? Claro. Dios también cree en ti, así que hacia adelante y a triunfar. ¿Sí, Julio? Sí. Estos sí. Aplausos que se vayan para el Zulia. Mi querido Giovanni Fernández, su opinión para este nuestro participante, nuestro finalista, semifinalista. Quisiera decir una palabra. Giovanni está diciendo que sí, está probando Giovanni. Bueno. Claro. Dígame, hermano. Quisiera saludar a todos los que me apoyaron en mi estado, que me ayudaron a afinación. Quisiera saludar a todos mis profesores, a mi profesor Héctor, a mi fundación Fundapabil. Así y es. A toda mi familia. Así es, Julio. Éxito, hermano. Giovanni, hermano. El zuliano es así, sencillamente. Si me tocara o si me pidieran definir la actuación de Julio Fernández, mi tocayo, por el apellido, pudiera decir en una sola palabra, impecable. Quiero felicitarte, Julio Fernández, un niño de 9 años que viene del estado Zulia, cantando esta canción tan bonita, tan particular. De verdad que traer este tema al escenario del Junín, a esta semifinal, creo que fue muy acertado. Felicito a la persona que te incitó a eso. Hay una frase de la canción que a mí siempre me ha gustado que dice: por el sacrificio de un hombre valiente serás para siempre libre, Venezuela. Tenemos a una Venezuela libre, soberana, pujante y sobre todo llena de paz, con niños y niñas talentosos. Y aquí pues Julio pues es una muestra de eso. Estaba hablando con el maestro Cristóbal, mi amigo,
y me decía: yo me imagino que así debió cantar el gran Mario Suárez cuando era un niño. Así que quiero felicitarte, Julio. Yo tuve la dicha, la oportunidad de conocer al maestro Mario Suárez y sé que está orgulloso, así como está todo el estado Zulia, orgulloso de ti. Julio, que Dios te bendiga, maravilloso. Amén. Mi zuliano, mi venezolano, mi querido Julio, vaya al encuentro entonces con su representante y con la bella Carolina. Que Dios lo bendiga, hijo mío. Vaya pues. Julio, vete, que te estoy esperando acá con tu mamá orgullosa, Ferlani. Tus palabras, por favor, para tu hijo. Esas palabras que definitivamente son de orgullo. Pero quién mejor que tú que nos expliques y nos cuentes esa palabra, nos digas esas palabras. Bueno, tengo el corazón arrugadito. Primeramente, agradecer a Dios, a la China, porque siempre la llevo con nosotros. Y bueno, y agradecerle a mi hijo por hacerme vivir estos momentos inexplicables. Yo no sabía que mi hijo me iba a regalar estos lindos momentos. Ya para mí es un ganador. Independientemente de lo que aquí pase, él es mi ganador, él es mi favorito, él es mi vida, es mi todo. De verdad, Julio, es inexplicable. Aquí viene tu príncipe azul. Qué bonito. Príncipe, así como lo acabas de decir, es mi vida. Ya, Julio es mi tesoro, es mi mayor tesoro. A él, bueno, yo no sabía que mi hijo tenía este tal hermoso. Me enseña todos los días, hijo. O sea, todos los días me enseña algo nuevo. Más bien él me dice: mami, cálmate. Yo lo voy a hacer por ti, yo lo voy a hacer muy bien, cálmate. Yo, la que se pone nerviosa soy yo. Y mira, él me enseña a superar obstáculos, me enseña que sí se puede y a creer en Dios, ¿verdad, hijo? Porque nosotros llegamos aquí de casualidad y mira todo lo que ha pasado. Te lo mereces, mi amor. Julio, tus palabras para tu mamá. Mami, te quiero, te amo con todo mi corazón. Que viva la familia venezolana, que vivan todos los niños del mundo. Y recuerda, Venezuela, que nos pueden acompañar a través de nuestras redes sociales, que son @corazonllaneroM. Ya venimos, no se muevan de nuestras pantallas. Fuerza de los mares y una energía que traemos desde el llano, convencido estamos en este sitial de honor, como lo es el Teatro Junín, y esta temporada 2019, en esta semifinal del programa número uno de la televisión venezolana, Talento de Corazón. Nuestros niños y niñas, como protagonistas de esta rica experiencia, estamos con Dios Padre Todopoderoso, y ustedes como compañeros allí en la tranquilidad de sus hogares. ¿Qué mejor garantía? El compromiso que hemos asumido está representado en nuestro plano de acción. Por ello, nos vamos hasta el Estado Falcón. Allí su representante, como semifinalista, Andrea García, nos llega a continuación. Pero antes, conozcamos la opinión, esa experiencia vivida por su representante. ¡Dale, Llano! Hola. Mi nombre es Clare Paz, la mamá de Andrea Valentina García, representante del Estado Falcón. Desde el primer momento que llegamos al Teatro Junín, a este programa tan maravilloso que es Talento de Corazón, donde le brindaron esa oportunidad a todos esos niños, representando nuestro orgullo que es Venezuela. Y luego nos trasladamos al Estado Guárico, donde vivieron esa experiencia tan fabulosa y a través de ella Dios me dio este don de venir a agradecerle a esta gran casa que es Talento de Corazón. Mire, ese orgullo cuando quedó para esa gran semifinal, gritábamos, lloraba, ¡qué grande! Y de verdad que todavía tengo esa emoción aquí. Y mi hija, sé que ella sabe que la estamos apoyando. Todos los niños son talentosos y se merecen estar donde están. Andrea, mira, de verdad, esta gran semifinal es para ti. Y te apoyo, y yo sé que tú lo vas a hacer bien. Y sigue adelante, mami, que ahora es que nos queda camino por recorrer. Andrea García, Falcón, 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 véngase. Alguien que le abra la puerta. ¿Dónde está mi gente bella del Teatro Junín?
¡Qué belleza, Andrea! Me contenta muchísimo que estés en esta ronda semifinal. ¿Cómo estás, mi corazón? Bien, ¿usted? Bien, emocionado de que estamos llegando ya a la parte final. Estamos en la semifinal, pero próximamente de ustedes depende del jurado calificador y de las opiniones también a través de nuestra página web, ¿verdad que sí? Sobre todo la actitud que ustedes le pongan a su representación. ¿Qué canción trae preparado Falcón? Bueno, yo traigo la propia falconiana, autor Leonardo Araujo. Ya usted sabe por su experiencia, por su talle, ¿qué le vamos a decir a los muchachos musicólogos? ¡Arpa, maestro, que me rinda el sueño! ¡Muchísimas gracias, mi gente! Si el público está aplaudiendo, Andrea, ¿no será que quieren otra vueltica? ¿Cómo fue la vuelta final? Vamos a ver. ¡Eso! ¡Falcón! ¡Qué belleza! La de nuestros niños. Con gran respeto, nuestra admiración y siempre, siempre, siempre ese afecto bonito para nuestros niños y niñas.
¿Puedo decir algo? Diga algo. Bueno, le quiero mandar un saludo especialmente a mi mamá y a mi papá, que siempre me están apoyando, que gracias a ellos estoy aquí, y por supuesto a mi tío Noel, que está ahí sentado, que lo quiero mucho, que muchas gracias por el apoyo, que gracias a ellos he estado cantando en todo esto. Y quiero decirle también, quiero mandarle un saludo a todo ese jurado que está sentado en la mesa, y quiero mandarle un saludo a la señora Daibelis Carelis, que muchas gracias por este traje que me hizo, y por supuesto a la costurera Elsa, y le mando un saludo a sus trabajadores y a la tienda Aran Luis. ¿Le puedo decir algo? Tenemos que darle la oportunidad a que dé su opinión nuestro queridísimo amigo, nuestro tío. Cristóbal. Quiero fraccionar rapidito, Cristóbal, para que aparte de la opinión, como estamos ya cerrando el ciclo participativo por parte de los niños como semifinalista, aparte de tu concepto para nuestra queridísima Andrea, también emitas una opinión para todos los niños en general que pasaron por este escenario, en una breve síntesis. Cristóbal. Bueno, Andrea, señorita Andrea, usted es una artista integral. Gracias. Tono de voz muy dulce, escena, dicción, cuadratura, que es lo que estamos evaluando precisamente. Como le dije al principio, ángeles en misiones especiales, niños que cantan, esa dulzura, ese candor, esa pureza, ese ritmo que tenemos la gente del Caribe. El Caribe, todos los niños del mundo, pero especialmente el Caribe, tienen el alma eminentemente musical. Esta niña domina el escenario, habla, baila. ¿Cómo es la vueltica? Y ese liquiliqui tan bonito, con el tricolor, la picardía, la alegría, el entusiasmo. Que Dios te bendiga, Andrea. Que Dios bendiga a Falcón y a Venezuela. Sintonía plena. Hay fiesta en Venezuela. ¡Talento! ¡De corazón! Te digo algo. El broche de oro, literalmente hablando, de nuestra edición 2019 en esta semifinal. Se lo lleva a usted. Vaya con su representante y Carolina Sigler. ¡Los aplausos para Falcón! Claret. Entre lágrimas y sonrisas, emociones. ¿Cuáles son las palabras que quieres dedicarle en este momento a tu hija Andrea? Yo creo que las que me salgan, mira, ese es mi gran tesoro que Dios me regaló. Es lo más grande. Ella es la que me levanta todos los días con esa sonrisa así delante que tú y está ahí. Y ella, yo soy, mira, todo conmigo ella. Lágrimas de emoción, de felicidad, sueños realizados. Todavía no tenemos ningún ganador, pero ya todos son ganadores. Apenas estamos en una semifinal, pero es que ya esta final es de puro ganadores. Y ustedes allá en casa sigan disfrutando a través de las pantallas de Corazón Llanero. No se despeguen ni un segundo porque enseguida volvemos con muchísimo más de Talento de Corazón 2019. Proseguimos con esta fiesta venezolana, Talento de Corazón, el programa que abrazó a la familia de nuestro país. Estamos en la ronda semifinal. A continuación nos vamos al estado Bolívar, Luis González. ¿Dónde están los aplausos para Luisito? Lo ha hecho muy bien. Conozcamos directamente por parte de su representante estas imágenes donde relata todo lo experimentado con su hijo. Veamos. Hola Venezuela, mi nombre es Luis González, padre del niño Luis Felipe González, representante del Estado Bolívar en Talento de Corazón. Bueno, primeramente agradecer a Dios por toda esta experiencia que nos ha permitido vivir,
desde que vimos en el programa que había sido seleccionado por el Estado Bolívar, todo fue una emoción, una alegría para toda la familia, para todos sus amigos. La parte del ordeño, del arreo, primera vez que se monta a caballo, sin embargo quiso hacerlo él solo. En los pueblos donde estuvimos, San José de Guaribe, maravilloso pues. Cuando llegamos del viaje fue muy bien recibido pues, por sus compañeros de clase, por sus maestros, directivos, los vecinos, todo fue algo espectacular. Muy contentos todos por todo el trabajo que él ha logrado, gracias a su esfuerzo, a su constancia. Bueno, hijo, de más está decirte que estamos muy orgullosos de ti, de todo lo que has hecho, por todo lo que has logrado y por lo que falta de aquí en adelante en nombre de Dios. Y de esta forma recibimos a nuestro amigo Luis González, representante del Estado Bolívar. Bienvenido, Luis. Venga, para que comparta con toda Venezuela este semifinalista. Hermano de mi alma, qué placer verte. ¿Cómo estás, Luisito? Muy bien, hermano, contento. Fíjate todo el recorrido que ustedes ya han hecho para estar acá en esta ronda semifinal. ¿Qué canción nos traes preparada? Un pasaje y un pajarillo. Un pasaje y un pajarillo. Excelente. ¿Cómo viene preparado usted? ¿Qué le va a decir a los muchachos para que le acompañen? Pero eso sí, muy bien. ¡Arma, maestro! ¡Ah! ¡Mata!
Luis González. Luis, esto se pone candela. Qué bueno, hermano mío. Felicitaciones. Gracias. Representando al Estado Bolívar. Luis González, igualmente tu papá confesó y dijo muchas cosas bonitas y tiene el mismo nombre que tú tienes. Eso es por el amor entre papá, mamá, que le dice, yo a mi muchacho le voy a dar el nombre del amor mío, ¿verdad que sí? Y tú tienes ese mismo nombre. Los aplausos para Luis González, de Bolívar. Escuchemos, Luisito, la opinión de Giovanni Fernández. Giovanni. Gracias, poeta. Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Luis González viene del Estado Bolívar. Se trajo el oro y el diamante en su garganta. Quiero felicitarte, Luis, porque este niño tan solo con 10 años es impresionante. La cualidad que tiene, la forma que tiene de cantar el joropo. A pesar de ser del Estado Bolívar, que no es un estado llanero, domina muy bien el joropo. Tiene un estilo muy particular, un estilo criollo, su seguridad es impactante. La firmeza que tiene, solamente hay que estar un poquito pendiente con el tema de la respiración para no cantar tan atropellado, pero de verdad quiero felicitarte, hijo, que Dios te bendiga y vas a ser un gran artista de nuestra música llanera. Ya lo eres. Amén. Ya lo eres, porque ya estás en esta semifinal y todos son ganadores. Muchas gracias, Giovanni. Una impresión muy breve, muy cortica. ¿Qué se siente haber estado en Talento de Corazón? Muy feliz, muy contento. Primeramente estoy muy agradecido por Dios, con Dios, por darme esta oportunidad. Gracias, hijo mío. Vaya con Carolina Ziegler y su papá para que disfrute de esta bonita emoción. Vaya pues, mi querido muchacho. Bueno, y mientras esperamos a Luis, Luis, por favor, González, papá, ¿cómo te sientes? Porque tu cara definitivamente decía muchísimas cosas, pero ¿qué nos puedes decir en este momento? Bueno, imagínense la emoción que siente un padre al ver a su hijo haciendo esa actuación. Es inexplicable, una emoción, un orgullo que se siente tremendo. O sea, y toda la familia está igualmente orgullosa de él, su mamá, su hermana, todo. Muchísimas felicidades, papá, de verdad lo hiciste genial. Como decía nuestro compañero allá, Giovanni Fernández, sí, el Estado Bolívar definitivamente no es, digamos, un estado llanero, pero es parte de nuestra hermosa Venezuela y lo que ustedes están haciendo en este momento es seguir ese legado de todos estos grandes artistas que hoy en día siguen apoyando nuestra música y como ustedes, esta nueva generación. Luis, ¿cómo te sientes? Muy contento. ¿Cómo ha sido el apoyo de tu papá? Inexplicable. Inexplicable. ¿Qué le quieres decir a tu papá en este momento y a toda tu familia que te está viendo a través de las cámaras de Corazón Llanero? Que los quiero mucho y muchas gracias por su apoyo. Abrácense, pues. Y ustedes no se aparten porque enseguida volvemos con muchísimo más de este Talento de Corazón 2019. Del maestro Orlando Arima, el contagio musical del maestro Manuel Camero, con un swing sabroso para disfrutarlo, Nicolás Leota, el
zigzag de las maracas, del maraquero feliz de corazón llanero, Samuel García, Samuel, Samuel. La muñeca brava del brazo aguerrido del portugueseño Miguelito Quintero. ¡Uba! El sonido peculiar de la cara más reconocida de los niños de Venezuela, Héctor El Ovejo Rojas. Esta es la música nuestra, esta es la música llanera. Por supuesto, tenemos que compartir y disfrutar con nuestro jurado calificador. Estamos llegando a la parte cumbre de esta entrega, de esta bella edición, de la gran semifinal. Las palabras que abracen de nuestro queridísimo amigo Giovanni Fernández. ¡Giovanni! Poeta, contagiado del espíritu de la Navidad, quiero despedirme de todo el pueblo venezolano, que sé que está muy pendiente del programa número uno de nuestra patria venezolana, Talento de Corazón. Felicitar a todos esos niños y esas niñas que estuvieron hoy, majestuosos, grandes artistas, que Dios lo bendiga. Hay un solo ganador y es nuestra música llanera. Abrazos y bendiciones para todos. Muchas gracias, Giovanni Fernández. El Apure legendario, mi amado estado Apure. De allí, nuestro queridísimo tío, ejemplar, hombre de principios, erudito de nuestro folcloro, Cristóbal Jiménez. Bueno, una felicitación a todos los niños, a todos los padres de Venezuela que han hecho este regalo a la patria y han demostrado que somos un pueblo de paz que canta y que con su canto conjura la barbarie, con el arte, con las canciones. Vayan a sus pueblos, a sus barrios, a sus escuelas y lleven el evangelio de la espiritualidad venezolana con el canto. Estudien, lean, mantengan la fe y la esperanza y seamos felices y orgullosos de ser venezolanos. Así es, coplero de oro de Venezuela, Cristóbal Jiménez. Conozcamos también las palabras de Rey Armas. Rey. Bueno, sí, Venezuela, hoy hemos tenido una semifinal sin desperdicio alguno. Que vaya este regalo musical para todo el pueblo, para toda la gente que ama nuestra música y la felicitación para todos estos niños hermosos que hoy han hecho un trabajo impecable y con todo el talento de corazón. Luis Lozada El Cubiro, hermano. Agradecido primeramente con Dios, con el universo, por habernos dado este día tan especial, de regalarnos la bendición de escuchar a estos ángeles del cielo, aquí en la tierra, que nos brindaron a través de su garganta, su talento, su música, y decirle que hoy el jurado no la tuvimos fácil, porque todos tienen una calidad vocal que se pierde de vista. Suerte para cada uno de ustedes y Venezuela. ¡Que viva la patria! ¡Viva! ¡Y que viva Corazón Llanero! ¡Que viva! ¡Que viva! Gracias, Luis. Alexander Viana, el tiburón del llano. Hermano mío, sus palabras. Gracias, hermano. Bueno, más que contento, me siento emocionado de ver a estos chamos con que compartimos tanto en la aventura Guárico y en esta gran semifinal. Suerte para todos. Sigan queriendo a Venezuela como la queremos nosotros. Llena de paz, llena de alegría y por sobre todo, fe, que es la que nos sobra. ¡Viva Venezuela! ¡Viva el llano! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva nuestro llano! ¡Que viva Corazón Llanero! ¡Que viva Talento de Corazón! ¡Que viva la familia venezolana! Gracias a ustedes. Y hoy tuve la fortuna de compartir parte de las incidencias de este bellísimo programa en la parte semifinal con una honorable dama, parte de lo que es la parrilla programativa de Corazón Llanero TV. Se trata de Carolina Ziegler, quien llega con nuestros niños y niñas. ¡Bienvenida, Carolina!
Muchísimas gracias, Abelardo. Hacia adelante, bueno, corazón. Yo tengo el inmenso placer en este momento de traer al centro del escenario a estos 12 hermosos rostros. Acompáñame, Abelardo, para acá, por favor. 12 hermosos rostros de esta gran semifinal rumbo a la gran final de Talento de Corazón 2019, Abelardo. Así es importante que todo nuestro público conozca de antemano que estos 12 semifinalistas, 6 niños, 6 niñas, por la opinión que ustedes emitan a través de nuestras redes sociales, solo quedarán 6. Nuestro jurado calificador también tiene la oportunidad de hacer lo suyo. Pero sobre todas las cosas, usted como espectador, usted en la tranquilidad de la casa, rapidito a nuestra página web, la www.corazonllanero.com.be/votaciones. Allí, Carolina, ellos podrán decidir por el estado, por el niño que lo está representando o la niña que lo está haciendo muy bien. Recordándoles que a partir de ahora, en la gran final son 3 niñas y 3 niños. Así y por supuesto también deben estar muy atentos a través de nuestras redes sociales, que son @corazonllanerom en todas nuestras direcciones. Así es. Quiero llamar rapidito a los amigos de La Soga del Cabrestero para que nos acompañen a bailar joropo. Muchachos, por acá, por esta línea, me acompañan por acá para que bailen joropo. Les tributamos un fuerte aplauso. Saludamos a esta agrupación de baile que vino a acompañarnos en todo este despliegue. Muchachos, vamos a bailar joropo. Vamos a bailar joropo. Esa es la orden, muchachos. Vamos a bailar joropo. Carolina, te invito por acá. Tenemos que agradecerle a toda la geografía patria por esta amplia sintonía. El compromiso es que tenemos que seguir haciendo cultura, visitando los pueblos, los caseríos, que no quede ningún lugar, hasta el más recóndito. Allá llegará la Fundación Corazón Llanero y el programa Talento de Corazón. Carolina. Quiero decir que me siento orgullosa de ser venezolana, de ser guariqueña, de pertenecer a la gran familia de Corazón Llanero y, por supuesto, de tener la oportunidad de realizar este gran sueño para todos y cada uno de estos niños. ¡Que viva la familia venezolana! ¡Que viva todos los niños y niñas de nuestro país! Así es. Bienvenida, Carolina Ziegler, a Talento de Corazón. ¡Bien, Venezuela! Es momento de despedirnos por este momento. Queremos, de alguna u otra forma, reconocer a todo el personal que hace posible, que ha hecho posible y que hará posible las diferentes ediciones de este gran programa, Talento de Corazón. Todos, acá somos uno, somos un grito de esperanza, somos la gran familia de Corazón Llanero. Muchas gracias, nos encontramos en la gala final. 6 participantes, 3 niñas, 3 niños definirán la edición del año 2019 de Talento de Corazón. Vayan y vengan, pero eso sí, poco a poco y sin afán, como Abelardo Coirán. ¡Muchas gracias, Venezuela!